Hola amigos, gracias por estar nuevamente en un video de Info para Todos. A continuación hablamos sobre el bono que ya tiene un aumento confirmado para el mes de agosto. Recordamos que la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, sigue con el calendario de pagos a titulares de AUH, asignación por embarazo, beneficiarios de programas sociales y también las fechas de cobro de julio que finalizan la próxima semana. Mientras tanto, el gobierno sigue preparando nuevos beneficios para las familias más vulnerables. Tal es el caso del bono único de 20.000 pesos que es entregado por el gobierno de Santiago del Estero y además el Ministerio de Desarrollo Social continúa con la acreditación del saldo de la tarjeta alimentar. El plan que ya tiene un aumento confirmado para agosto es el plan Acompañar. El monto se define según el valor del salario mínimo vital y móvil, como ya es sabido. En julio, aquellas beneficiarias que reciben este plan tuvieron un beneficio de 45.540 pesos. Según se define en el Consejo del Salario, a partir del 1 de agosto, el salario mínimo vital y móvil llegará a 47.850 pesos. Teniendo en cuenta esto, con el aumento confirmado, el programa Acompañar alcanzaría los 47.850 pesos. La prestación se acreditará a través del ANSES. Acordate de compartir, dar me gusta y dejar en los comentarios qué opinás sobre estos beneficios. Te mando un saludo grande, nos vemos en el próximo video.